want to be very clear. The facilitator of our development, of our infrastructure. Learning English. Yeah. I will answer in Spanish. Everyone, I find it better speak can on the Spanish. I mean, so when I'm Spanish, better in I so in Spanish. So I answer in Spanish. 1 billion en español, 1 trillón en inglés. Recoger el día de hoy el testimonio del éxito y del referente que se ha volvido. Qué difícil es hablar el español. Y eso me lleva a tener presente aquí, a recordar lo que algunos no quisieran, que asistí a la Feria Internacional del Libro, la malograda participación en la Feria Internacional del Libro, que muchos recordarán porque... ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. Leía los libros, varios, algunos, la Silla del Águila, de Krause. Leí incluso el otro, la antítesis de ese libro, como eran las mentiras sobre... es que quiero recordar el nombre, el título del libro. Pero de Krause, La Silla del Águila, aquí hay unos que leen más. Pues debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Resultó que poco leía, lo cual no era cierto. Pero pues en realidad de cuentas hoy estamos llenos de muchas falsas noticias. Con la ampliación de facultades del Instituto de Formación y de Acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. Del estado de Veracruz que nos acompaña, al presidente municipal de Boca del Río, a quien agradezco su hospitalidad, y a la presidenta municipal de su ciudad capital de Veracruz. Muchas gracias, presidenta. Aquí en el estado de Monterrey se creó el Instituto Politécnico Nacional y hace poco más de 40 o 50 décadas. Es un honor recibir hoy al presidente de la República Popular China, Huang Jin. Tarado, ¿eh? Cerca al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Digo que no es casualidad porque tiene usted un gobernador tenaz, como decía Roberto, perseverante, pero verdaderamente insistente. Podría matar un burro a pellizcos, porque es así de tenaz. Lide me decía, ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. No, no fue al burro, no sean así. Cálida, acogida. A ver, échenle mucho ojo a los maridos con la buena aplicación, los recursos que tienen la tarjeta y que no se lo vayan a gastar ahí en otras cosas que no sea para eso. Shake Weight es el primer producto que nos permite terminar con la flacidez. Pero pues ahí están las mujeres vigilantes y están las esposas. Fui travieso, cometí mis travesuras entonces. Round 1, fight!
Round 2. Fight! Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. Oh, ahora te vas a poner a llorar. A cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? A cualquier cosa que ocurra, y lo hemos hecho hoy en día, es la corrupción. Por la corrupción. Si hay un choque aquí en la esquina, pasan en todas partes del mundo. Es la corrupción. Por la corrupción. Es la corrupción. Por la corrupción. Pues a ver, es la corrupción. Por la corrupción. ¿A quién culpar? Por la corrupción. Es la corrupción. No le ayuda a este país. El refresco del presidente Peña Nieto. Peña Fiel. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos. Sí, sentí una vez un temblor que nadie más sintió. ¿Qué tal, Rosalía? Para que me crea que sí, güeras. Me da mucho gusto hablarles. Lo bueno casi no se cuenta. Y eso, que casi no se cuenta, cuenta mucho. Ya sé que no aplaudo un tiro. Yo los voy a extrañar mucho. Los voy a extrañar más de lo que se imaginan. Y gracias por acompañarme. Con sus buenos, malos.